Mozos, muy buenos días. Estamos iniciando otro día más de pesca aquí en el río Meta. Bueno, Robinson, vamos con toda hoy. Sí, vamos. Vamos con toda, mano. Vamos a buscar sitios buenos. Sigan con nosotros, sigan súper conectados. Esta aventura está buenísima. Y bueno, vamos con toda la energía. Hoy vamos tras las sierras, tras las payaras, tras los bagres. Bueno, vamos a ver con qué nos podemos encontrar hoy. Y disfruten de este maravilloso paisaje, de este día tan hermoso. 6 y 10 de la mañana. Vean cómo ven ustedes este espectacular panorama del río Meta. Muy hermoso. Entonces, señores, pregúntenles ahí para dónde vamos. Dentro de poco, estamos indecisos aquí con Robinson. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacia el sol? Véanlo allá. ¿Hacia el sol? ¿O hacia el otro lado? ¿A dónde cogemos? Bueno, vamos a quedar hacia el sol, a ver cómo nos va. Sigan con nosotros. No olviden suscribirse al canal, por favor. Compartan los videos con su familia, con sus amigos. La idea es que ustedes hagan lo mismo que nosotros, vengan aquí a los llanos, vengan a los ríos, disfruten. Esto es un plan espectacular, muy sano, lleno de naturaleza. Entonces, sigan con nosotros. Pesca, pesca, la primera. Pesca, pesca, pesca. La primera de la mañana. Pesca, pesca, señores. Ya, aquí estamos. Llegamos hace unos 3 minutos y ya tenemos pesca. ¿Qué es eso, Robinson? Una sierra. Una sierra, muéstrenosla. A ver. Uy, hermano. Gomosos, vean. La primera sierra del día. Está muy bacana, hermano. Excelente. Esta está pequeña, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a liberar? Vamos a liberarla, pero mire cómo tiene el anzuelo. Vamos a liberar. A ver. Mozos, tranquila, tranquila, que queremos liberarte. Mire cómo se comió el anzuelo. Quieto, cuidado, Robinson. Cuidado porque lo puede chuzar durito. Abra la tapa. Tapa. Vamos a estar acá. Vamos a intentar liberarla porque está pequeña. Está muy pequeña, entonces. ¿Hemos tragado ese anzuelo? ¿Sí? ¿Sí la podemos liberar o está difícil? Sí. Ay, qué bueno que la podemos liberar. Este lado, Gomosos. Robinson, por favor, Gomosos. Nuestra primera liberación en el río Meta, una sierra. ¡Ópale! ¡Qué buena, Robinson! ¡Excelente, mano! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Buena pesca. Bueno, señores, como ustedes pueden observar, el sol viene muy hermoso. Entonces, ahí vamos. 6:30 de la mañana. Primera captura. Pesca, Gomosos. ¿Qué tal se siente? Bueno, ya, como pueden ver ahí. Sí. La... Bueno, Gomosos, sí. Parece que tenemos una buena captura. A ver. Ya belleza. Sí, sí, sí. Sí. Ay, qué raquera. Se agarró con las manos por allá porque... Otra sierrita. Creo que se enganchó por allá. Buena, Gomosos, no. Este está... ¿Se soltó? ¿Se pegó? Oh, se soltó, pero se quedó por allá. Sí, téngala templadita porque se nos puede estar yendo. ¿Se soltó? ¿Se soltó? Creo, porque ya no volvió a jalar. Sáquelo, a ver. No sale. Ahí está. Ahí viene. Se queda enganchada por allá. Ahí viene.
ahí viene, gomosos, ahí viene. Atentos, atentos, atentos. Atentos a la captura. Atentos, atentos. Uy, hermano, esto es un animalote, hermano. Metámosla acá, metámosla acá. Hágale, hágale. Ah, gomosos. Vean esta preciosura de sierra que acabó de sacar Robinson. Qué berraquera, man. Qué berraquera. ¿Cómo se enganchan por allá, no? Ah. Bueno, Robin, muéstresela bien. Bien a los gomosos. Que han estado atentos con nosotros todo este rato acá. Esperando que nosotros obtengamos alguna captura. Bueno, ustedes se dan cuenta que es que ellas tienen unos cachos muy poderosos. Entonces, siempre vamos a tener el problema de bregar un poquito para soltarlas. Pero bueno, lo importante es obtener bien, asegurarlos, lo importante es asegurarlos. ¿Listo? Si ustedes pueden observar, ellas tienen tres, como unos tres chuzos bastante largos, ¿no? Llenas de sierritas. El costado está lleno de espinas, de unas pullas. Entonces, esas pullitas son las que lo caracterizan y por lo cual la gente les tiene el nombre, ¿no? Sierra. Sí. Sierra. ¿La puede levantar un poquito, Robinson, para que la gente la... Cierro el armado también. Las pueda ver mejor. Esta está muy bonita, muy buena. Excelente, Robinson. Qué buena pesca, hermano. Me alegra mucho. Muy bonita. Bueno, esta es una buena captura. Vean a Robinson cómo. Vean la caña como se vea. Ay, qué raquera. Está que le pide. Buena, Robinson, buena, man. Excelente. Excelente, man. Ay, hijo. ¿Se aguanta esa caña o no, Robinson? Mano. Ay, marica. Ya casi sabemos qué es, gomosos. Ya casi sabemos qué es. Gomosos. Atentos. Una sierra. Mano, una sierrota, hermano. La mamá de las sierras. Échela para acá. ¿Pero dónde? ¿No es que no se deja? Uy, hermano, eso es una mamacita, ¿oyó? ¿Qué le pasó? Ah. Ay, gomosos, vean esta belleza, gomosos. Ah. Mano. Esa sí es una mamazota, ¿oyó? 5 libras. Sí, vean eso, gomosos, vean. Cuidado. ¡Oh! Mano, vean eso, gomoso. Uy, no, hermano. No, marica. No, qué berraquera, qué hermosura de sierra, hermano. Ah. Bueno, gomosos. ¡Ay, qué bonita, hermano! Si la escuchan, gomosos, como traquea, vean esa hermosura de sierra. ¿Ah? No, mano. Oiga, esa caña suya, hoy sí ha probado realmente de qué está hecha. Qué berraquera, hermano. Robinson. Pesca. Excelente, hermano. ¿Más pequeñita o se siente buena? Se siente buena, mano.
Bueno, gomosos. Otra captura. Otra capturita. Hágale, hágale, hágale. Sáquela. Está buena, mano. Está buena. Está buena. Está buena, véanla, gomosos, véanla. Está buena. ¡Dios! Una sierra. Una sierrita. Acá, bueno. Buena, Robinson, hermano, excelente. ¿La saca así nomás? Uy, hermano, vean gomosos esa. No, esta pesca que estamos haciendo ha sido espectacular, gomoso. Espectacular. Está más o menos como la anterior, ¿sí o no? Está como la anterior, vean. Vean gomosos, vean. Grande. ¡Uy, oh, qué hermosura de animal, hermano! Excelente. Bien bueno, los gomosos, un pescadito grande. Sí. Aquí tuvimos la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios. Buena, Robinson, buena, hermano. Choque esas 5, hermano. Excelente. Pesca. Sí, es algo bueno. Pesca, cuñado. Gomosos, pesca. Pesca, estamos en el río Meta, gomosos haciendo. Probando suerte y tenemos una muy buena captura. Vamos a ver si logramos sacarla. ¿Qué tal, Robinson? Venga a ver esa caña. ¿Sí resiste la caña o no? Uy, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, gomosos? Venga a ver. Trabájela, Robinson. Trabájela, hermano. Muy buena. ¿Usted necesita que yo le ayude allá o qué? Hay que preguntar a los gomosos si esto chuza duro o no chuza duro, o qué hace. Bueno, gomosos, ya les vamos. ¿Es una sierra? ¿Es un matacaimán? ¿Qué es esa vaina? Preguntémosle acá a alguien que la conozca. Listo. Gomosos, teníamos la caña ahí. Y se nos fue el agua. Y se nos llevó la caña. Y parece que afiló otro. ¿Qué tal? ¿Tiene buen peso o no? Otra sierra. ¿Con qué están pescando? Con corazón de pollo. ¿Qué tal está, Robinson? ¿Está buena? Y otra sierra. Otra sierra. Qué raquera. ¿Cómo la ve? Ah, pero esta es diferente. No. Es la misma. La misma. Es de la misma. A ver. ¿Qué tal es? Estamos aquí con Don Aider. Bueno, parece que tenemos una captura de... ¿Otra sierrita o qué, Robby? Otra sierra. Uy, qué bueno, hermano. Esta está muy buena. Está muy buena. Vean, gomosos, ahí se alcanza a ver cómo... Mucho jalar, ¿cierto? Sí, jala bueno. Está jala bueno, hermano. Está muy buena. No, Robinson. Si la alcanza. Faltó la NASA. Ah, venía enredado el otro ahí. Sí. Ah, de razón. Yo dije, no, ¿qué pasó? Ahora dice que es suya. ¿Qué pasó? Creo que Robinson me la robó de mi anzuelo. Señores. Hay que estar enganchada. Sí, señor. No, mire. Estaba enganchada. Como es que no vea la carnada del anzuelo de él. Venga, a ver. Véala, esto es comprobado ya. ¿Si es de su anzuelo o es del mío? Diga la verdad, Robinson. Es del mío, eso es. Vea. Sí, sí. Saben, gomosos que... Sí. Nada que hacer. buena, Robinson, hermano. Se siente... Vean, gomosos, cómo se dobla esta vaina. Gomosos, ahí disculparán porque siempre está... Está muy oscuro ya, son las 7 de la noche. Un poquito al piso, gomoso. Hágale. No veo. Trabájela, Gabriel, trabájela. ¿Gente buena? Uy, hermano, qué animal. Qué animal. Se pegó. Sí. ¿Pero ella o el pescado o qué está pegado? Con el pescado me pegó. ¿Con el peso? Sí. Bueno. Qué bien, o sea que eso.
Como pueden ver, gomosos, vea esa caña cómo se dobla. Listo. Tocale, tocale. Sí, déjala que descanse. Más grande que la que le sacaba. Sí, o sea que me ganó. Uy, sí, claro. ¿Y qué? No, déjala ahí que ella aflojará. Aquí estamos en la espera de que Gabriel saque el pescado que tiene, porque estamos muy oscuros, no sabemos qué. ¿Nada? ¿No se deja venir? ¿Está peleando? Entonces. Los gomosos, ahí viene. Viene Gabriel ya recogiéndolo. ¿Sí? ¿Cómo se pueden observar? Parte este carrete. ¿Cómo vemos sufrir a Gabriel, gomosos? No, es que esto es. Estoy sudando, gomosos, vean. Vean. No, hermano. ¿Volví y pegó? Sí. ¿Se soltó? No. Ahí está. Gomosos, como pueden ver. Ahí viene, gomosos. Ya Gabriel acaba de. Gabriel acaba de orillarla acá. Vamos a mirar. A esperar que proceda para sacarla. Sierrita. ¿Otra sierra? La sierrita. ¿Sí? La sierrita. Uy, qué buena, Gabriel. Oiga, pero estaba pegadísima, gomosos. Creí que iba a sacar un bagre. ¿Qué dijo, más grande. ¿Qué dijo usted? ¿Un valentón o qué dijo? Oh, yo dije, no, esto es un super pescado, pero. Sí, está muy buena, bonita. Qué alegría, man. Qué alegría, Robinson. ¿No? Le tocó sufrir, ¿no? Me hizo sufrir. Bueno, gomosos, bien, excelente. Por estos momentos es que nosotros realmente hacemos todos estos sacrificios y realmente vale totalmente la pena. Sí, es entonces, correcto. Robinson, de verdad que por eso es que. No, que berraquera, hermano. Bueno, buena, Gabriel. Un poquito hacia allá. Bajo, Gabriel. Pesca, ¿otra vez? Pesca, mano. No, hermano, usted está. Pesca, se enchufó. ¿Qué pasó? ¿Qué es? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero. Déjela. Abájela ahí. Déjela que descanse un poquito. ¿Qué es? No, no es sierra. No sé, no, es como una cachada. Pero no. No la levante, no le baje tanto la caña. Sí, otra sierra. Uy, pero eso está más grande. Gomosos. Ojo, se le va a ir, no la deje pegar suelo, no la deje pegar suelo. Gomosos, miren esta belleza. Uy, no, usted sí. Vean esta usted belleza, sí me dio leña, ¿no? Suba. Esta belleza, gomosos. No. Usted sí me dio leña, ¿no? Saludos a mi compadre Camilo Rivera. Allá en Bogotá. Claro que sí. No, hermano. Vea. Vea, compadre, esta belleza, hermano. Ay, qué berraquera, Robinson. Buena, gomosos, buena. Bueno, gomosos, como ustedes pueden observar, fue una faena espectacular. Fue poquito tiempo, pero realmente logramos con el cometido. Estamos en época de verano, se aproxima el invierno. El río, ustedes lo pueden ver un poco de color rojo. Es porque bajó una creciente pequeña, pero ahí va aumentando un poco el nivel. El pescado está muy escaso, pero realmente logramos pescar sierras muy bonitas, de buen tamaño. Entonces, muy agradecido con ustedes. No olviden suscribirse al canal, compartan los videos,
compártanos con sus amigos, con todas las personas que les guste este tema de la pesca y la aventura. Muy agradecidos, los dejo con Robinson para que se despida también de ustedes. Y pues nada, seguimos pescando para seguir compartiendo con ustedes estas aventuras. Claro que sí, vamos, nosotros lo que queremos con ustedes es para que se animen, decirles en qué río hemos estado, o sea, este es el río Meta. Cualquier cosa en los comentarios, si dudan de algo, nos preguntan, estamos dispuestos a estarles respondiendo. Y no, pues la idea es que se animen y que nos sigan, sigan compartiendo los videos y sigan con nosotros. Y ahí estamos para cualquier cosa también, enseñarles o aprender de ustedes. Ahí entre todos nos podemos estar ayudando en algo. Bueno, gomosos, chao, chao, chao y hasta la próxima. Claro que sí. Thank you.